Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 14 horas con 5 minutos de este 22 de marzo de 2023, daremos inicio a la décima primera sesión ordinaria de este Pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente. Gracias, comisionados y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas, podamos omitir su lectura, y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación a dicho orden del día. Secretario. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, someto a su consideración dos propuestas de modificación al orden del día. La primera modificación relativa al retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 13.204 y 696 de 2023, en virtud de las solicitudes que se realizaron por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, me permitan agregar trece acuerdos de ampliación de plazo, adicionales a los dos ya listados, para contar en este apartado con quince acuerdos de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Le pido que tome la votación con las modificaciones que refirió. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, en votación económica, les pregunto si aprueban el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. El siguiente punto del orden del día es relativo a la aprobación del acta de la décima sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de 2023, para lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado Presidente, aprobado por unanimidad de votos el acta de la décima sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de la presente anualidad. Muchas gracias. Procedemos al desahogo del punto 4 relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con tres bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos es el correspondiente a los proyectos de resolución de recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto le pido al secretario nos informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular y respecto de los demás tome la votación en bloque. Con su venia, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, en este primer bloque de proyectos de resolución, les informo que no se encuentran separados proyectos para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos listados en este primer bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos, emitiendo un voto particular en el recurso 13.349. Ya que no se justifica la entrega de la información en otras modalidades, toda vez que el sujeto obligado no acreditó que la cantidad de información sobrepasara las capacidades del CIMEX, además de que dicha información constituye una obligación de transparencia común. Es cuanto, secretario. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias, secretario. A favor de los proyectos, pero emito un voto en contra en el recurso de revisión 13.970 y acumulados ya que solo se reserva en nombre del personal operativo de seguridad pública del municipio de Metepec. Sin embargo, considero que también se debió reservar el cargo y el área del citado personal, ya que al proporcionar esta información los puede hacer identificables ante grupos delictivos o bien esta información puede ser utilizada y poner en riesgo su entorno y con ello entorpecer sus funciones. En razón de lo anterior, considero que reservar el cargo y área del personal de seguridad pública es una medida proporcional que prevé la ley de transparencia, lo cual permitiría evitar hacer entrega de información que ponga en riesgo en la integridad física del personal operativo. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. escuchando. Adelante, Gustavo. Gracias. Perdón, se fue la señal. Eh, en este bloque hago un voto disidente en el 862 del 2023, ya que desde mi perspectiva se dio ordenar el acuerdo de inexistencia para el caso de que el ayuntamiento no hubiera realizado auditorías en los últimos ocho meses del 2022, ya que de conformidad con el bando municipal de ese municipio tiene la obligación de contarse con un programa anual de auditorías. En el resto de los proyectos a favor, haciendo votos particulares en el 12.892 y acumulados, 13.574, 13.970 y acumulados, 245 y acumulados, ya considero que para ordenar la reserva de la información es necesario actualizar la causal que se, que, se, eh, que se tiene de acuerdo con el artículo 140 de la ley, así como la prueba de daño respectiva en donde se acredita ese. Daño real demostrable o identificable que se causaría con la entrega de la información y que además este supere el interés público. En el caso del 14694, ya que desde mi perspectiva se debe privilegiar la entrega de la información en datos abiertos, sin necesidad de que el recurrente precise en su solicitud que la información la requiere en ese formato. Sean mis votos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario a favor de los recursos de revisión, emitiendo un voto disidente en el recurso 218, diagonal 23. Toda vez de que en atención a que la información solicitada se trata de una obligación de transparencia común y por lo tanto es deber del sujeto obligado publicar la documentación requerida de manera permanente y actualizada, por lo que para dar atención al requerimiento formulado por el particular, tal vez se debió de instruir que se diera vía SIMEX el acceso a las ligas, eh, electrónicas de Lipomex en las que se puede consultar la, la información. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué comento yo esto? Porque al final de cuentas la solicitud se hace en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, ¿no? noviembre, y a la fecha tendría que estar actualizada toda la información al trimestre, por lo menos al cuarto trimestre de esta información. Si nosotros, como bien se señala en el resolutivo, que ellos ya deben de tener en su poder, por ser una obligación común, ya deberán de tener la digitalización de los convenios o de los contratos o de los documentos que realizan. Pues lo cierto es que si ya lo deben de tener solicitados, en vez de solicitar tal vez que se entregue la información vía SAMEX, siendo una información eh, de obligación común, pues lo correcto es de que esta información se deba de establecer en el apartado correspondiente. Con esto, lo que la ponencia determina pues es que se pueda cumplir con todas las cuestiones de las obligaciones comunes. Si bien es cierto se privilegia el derecho de acceso a la información, pero también lo relevante es de que tenemos que decirle a los sujetos obligados que cumplan con esta obligación, que sobre todo es una obligación común. Es por eso que mi voto es disidente en este recurso y a favor de los demás. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Sí, secretario. Estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en el bloque. Emitiendo votos particulares en los siguientes recursos de revisión. Por lo que hace al 13.349 y acumulado, se trata de un voto, voto particular concurrente con la comisionada Mejía Ayala, como ella explicó, toda vez que en el presente caso no debió contemplarse la entrega de la información en otras modalidades diferentes al CIMEX, ya que el sujeto obligado no acreditó que la cantidad de información sobrepasa las capacidades de dicho sistema aunado a que la información solicitada constituye una obligación de transparencia común que debe estar disponible en el IPOMEX. También emito voto particular en el recurso 13.970 por las razones que expuso también la comisionada Sharon Morales. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, le informo que por lo que hace los proyectos de resolución de los recursos de revisión 13.970 y acumulados, 862 de 2023 y 218 de 2023 se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución, por unanimidad de votos, con los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno, los cuales ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica. Es cuanto. Gracias, secretario. Llegamos al punto 4.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución. A recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, por favor, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor, haciendo votos particular, en el caso del 10.398, porque no se acredita la prueba de daño, y en el 175, perdón, en el 17.542, ya que no se comparte que se deje la posibilidad de que el ayuntamiento no entregue la información eh, solicitada por el recurrente sobre los participantes en la feria ambiental realizada por este ayuntamiento. Gracias. comisionada Ramírez Peña. A favor, señor secretario. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega en los recursos de revisión 10.398 y 17.542 y acumulado. Correcto. El siguiente es el punto 4.3, relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido, secretario, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución listado en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A, A favor. favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el proyecto de resolución listado en este bloque. El siguiente punto es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario que nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Claro que sí, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. De conformidad con las modificaciones realizadas al inicio de esta sesión y con el listado previamente circulado, les informo que en este apartado contamos con 15 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos en dicho listado. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los 15 acuerdos de ampliación de plazo que se somete a su consideración. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los acuerdos en el sentido que propone. Comisionada Morales Martínez. A favor de los acuerdos en sus términos. Comisionado Parra Noriega. A favor en sus términos. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado Presidente. A favor. Comisionado Presidente, aprobados por unanimidad de votos los 15 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico de este Pleno del seguimiento de acuerdos del Instituto. Le pido, nos de cuenta, secretario. Con gusto, comisionado Presidente, comisionadas, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentra un acuerdo en proceso, el cual se encuentra debidamente detallado en la convocatoria correspondiente. Muchas gracias, secretario. En Asuntos Generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado Presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Gracias, secretario. Agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 14 horas con 19 minutos de este 22 de marzo de 2023, damos por concluida la décima primera sesión ordinaria de este Pleno. Deseando a todos muy buenas tardes.